El muro articulado del escultor austriaco Herbert Bayer es una de las piezas más reconocibles de la Ruta de la Amistad, el corredor escultórico más grande del mundo. Curiosamente, es también un hito en la ciudad de Denver, Colorado. La historia cuenta que los habitantes de esta ciudad la vieron en México durante los Juegos Olímpicos del 68. Y pidieron tener su propia versión, que mide casi el doble de la original y da la bienvenida a los visitantes del Denver Design Center. Uno de ellos, bueno, su maestro Herbert Bayer, ¿no? Que fue un maestro de la Bauhaus, buenísimo, que hace la pieza para la Norteamérica, que ahora la acaban de reubicar, que está ahí frente a Villa Olímpica, estas barras amarillas que se van oscilando. La Ruta de la Amistad es una obra, digamos, de autor en términos de propuesta, de proyecto, que tiene un trasfondo muy interesante, el mismo título, es decir, yo lo entiendo en términos de la frase sicairiana de no hay más ruta que la nuestra y la Ruta de la Amistad, es decir, hay otro tipo de rutas, hay otro tipo, y sigue la pelea entre dos visiones, dos concepciones muy fuertes y muy importantes las dos. Eran dos posiciones estéticas fundamentales de la historia del siglo XX. Para las Olimpiadas de México 68 era la gran oportunidad de que México aprovechara esa ventana al mundo para dar una idea de un México moderno, de un México con una tradición cultural muy fuerte, con raíces legendarias, pero que estaba en el momento, que estaba al día. La Ruta de la Amistad, un viaje a través del experimento escultórico y la colaboración internacional de los artistas. Y ahí Geritz es una pieza, como los arquitectos y muchos pintores, es una pieza fundamental. Yo lo conocí en 1968, cuando estaba coordinando la Ruta de la Amistad con el arquitecto Ramírez Vázquez. Pues éramos un poquito así como sus achichincles. Porque la idea realmente nace de Matías Goeritz. Matías Goeritz era un grandulón, guapetón, muy movido. Y convenció a Ramírez Vázquez de sus locuras, porque todo el mundo creía que estaba loco de remate. Ramírez Vázquez, con mucho olfato político, invita a Goeritz a decir, bueno, ¿qué hacemos a nivel de la escultura? Ya están presentes muchas otras artes. Porque además la primera olimpiada cultural que se hizo en la historia de las olimpiadas fuera de México. Porque hacían en paralelo, decían, bueno, el deporte es muy importante para el mundo, pero la cultura, y México tiene que tener una fortaleza, la cultura, y tenemos que a partir de ahí dar esos elementos al mundo. ¡México! ¡México! La Ruta de la Amistad está conformada por 19 estaciones más 3 invitadas, para dar un total de 22 obras realizadas por artistas de los 5 continentes, con alturas que van desde los 7 hasta los 26 metros. A todo este tipo de escultores de gran prestigio internacional y qué pueden hacer. Pero les dan el código, no los dejan hacer en el material que quisieran. Les dicen, todas las esculturas, para que perduren, tienen que ser en concreto, ¿no? Y es la condición. Y si van a estar pintadas, van a estar pintadas de colores muy vivos. Y si no, van a ser cromáticas. Entonces, esa era la característica, que tuvieran cierta dimensión, que estuvieran a cierta distancia. Las condiciones era que fuera en concreto, que fuera abstracto y con la idea de la amistad. Por eso la llamó la Ruta de la Amistad. Una ruta de amistad de los pueblos. Entonces tiene casi un representante de cada país. Y los lugares los fue encontrando Matías y tenían que estar hechas en concreto
y tenían que estar hechas con colores que Matías iba a platicar con los propios escultores. Porque al principio se creía que iban a hacer nada más el concreto en gris, dejarlo, y luego no en, también en color. Y así va reconociendo de los diferentes países y de los mexicanos también. Invita a Ángela Gurría, que hace una pieza que son dos elementos, blanco y negro. Los hace uno blanco y uno negro porque incluye a los africanos por primera vez en la Olimpiada. Repito que fueron también muy rigurosos, no dejaron entrar a Sudáfrica ni a Rhodesia por el apartheid, que discrimina a los afros. Ellos iban a traer un contingente blanco en un país africano, pues no funcionaba. A 50 años de la creación de la Ruta de la Amistad, el patronato busca la declaratoria como monumento artístico de la nación y como patrimonio artístico de la Ciudad de México. Desde su fundación en 1994 y hasta la fecha, el patronato se ha dedicado a rescatar y restaurar esta gran obra escultórica. Están reubicando las esculturas que están en la Ruta de la Amistad, porque ya no se veían. O sea, no habría que reubicarlas, pero ya no se veían. O sea, toda la cosa urbana se las comió. Había unas que ya ni se veían, Herbert Bayer y Mitmore. Ahora las están colocando en lugares donde las ves y por lo menos le están dando el lugar donde se puedan ver, apreciar, y se está respetando el color. Entonces, las esculturas de Ruta de la Amistad, uno de los temas que tenemos muy importantes, que es una gran aportación, es que la compañía Mapei de Italia, y aquí con su esencia en México que acaba de llegar a nuestro país, va a aportar algo que la Ruta de la Amistad no había tenido en 50 años. Es decir, primero una pintura anti-graffiti, que hay que decirlo, el graffiti en la ruta ha reducido 99%. Es muy raro que nos grafiteen, sí nos los llegan a hacer, pero es ya prácticamente rarísimo que suceda. Pero lo que quería decir es que la pintura que vamos a tener, después de muchos años de trabajar, de 25 años, tendremos la primera pintura anti-graffiti, soluble al agua, totalmente generosa, que no contamina, pero mate. Entonces bueno, vamos a poder ver las esculturas en color mate, que era la idea original de los artistas, que no brillaran. El Comité de la Ruta de la Amistad, mis respetos. Y te vuelvo a decir, tuvimos mucha suerte de tener a un Matías Guerris que viniera a México. Pero igual Matías Guerris dijo, yo tuve mucha suerte en llegar a un país donde se puede hacer todo.